comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en Radiofrecuencia 808.com. Un programa más, este ya el número 68 de Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis. Hemos estado armando un programa interesante para todos ustedes, pero primero que nada y para empezar con esta jornada, tenemos un colega, un compañero que se reintegra hoy, si bien no va a tener su columna habitual porque su garganta está todavía un poquito afectada, el amigo Eros Veneziani, conductor del micro infantil de Reconocer Radio, está hoy acá compartiendo el estudio con nosotros. Buenos días. Buenos días. Eros tuvo una operación de amígdalas. ¿Cuándo fue, Eros? El viernes. De la semana pasada, de la otra. De la otra semana. De la otra semana. Pero ya está completamente... bien. Completamente bien recuperado y pronto para reincorporarse. La semana que viene lo esperamos acá con su columna. ¿Podrá ser? Sí. Bueno. Pero además de Eros, hoy tenemos en estudio a la profesora Sheila Huerosh. Buen mediodía. Y por allá, haciendo los últimos ajustes necesarios para que la música esté en los lugares en donde debe estar, el profesor Ari Thaler. Muy buenos mediodías para todos. El maestro Diego Cubelli suponemos que estará al llegar de un momento a otro. Y en los estudios tenemos a Henry Durán, que ha estado toda esta semana extremadamente activo con... toda esta cantidad enorme de cosas que han ocurrido a lo largo de esta semana. Primero que nada, y vale la pena empezar con un saludo a ese maravilloso acto que hubo en el Palacio Legislativo el jueves de tarde en función del cumplimiento de una sanción que le aplicó al Estado uruguayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con las muchachas de abril y ese espantoso crimen que era necesario, entre otras cosas, recomponer con varias acciones que el gobierno tiene que llevar adelante, pero también con un acto público de reconocimiento al que escrupulosamente no asistió el presidente de la República, pero después dio unas extensas explicaciones de otras cosas que no tenían nada que ver con la pregunta que se le estaba haciendo, pero que, bueno, dejaron en claro, para quien quiera entenderlo, cuáles fueron los motivos por los cuales decidió no asistir a eso, a lo cual tenía, entre otras cosas, obligación de asistir, porque él delegó. La sanción de la Corte Interamericana decía que tenían que estar altas jerarquías de los tres poderes del Estado, ¿no? De todo el Estado. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, que podría eventualmente estar representado por su secretario de presidencia, ese que aparece por todas partes, que siempre está en todos los lugares, preparando su candidatura para las próximas elecciones, ese compañero, el compañerísimo Delgado, compañerísimo del presidente de la República, obviamente. Y en su lugar, el presidente delegó a la vicepresidenta de la República. El problema es que la vicepresidenta de la República no representa al Poder Ejecutivo por el simple hecho de que no lo integra. La vicepresidencia de la República no integra al Poder Ejecutivo. La vicepresidenta de la República integra, como todos sabemos, el Poder Legislativo. Es la presidenta de la Cámara de Senadores y es la presidenta de la Asamblea General, llegado el caso. Y representa el Poder Legislativo, donde tiene un cargo de la más alta jerarquía, voz y voto. Pero no al Poder Ejecutivo. Entonces me queda la duda de quién representó al Poder Ejecutivo como mandataba la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Yo no sé si alguien tiene alguna novedad y alguien me puede asesorar sobre este tema, pero sobre este y sobre los temas que ustedes quieran va a estar abierto, como siempre, nuestro... teléfono para dejar mensajes, el 097-915-077, va a estar a las órdenes para que ustedes, y si es posible, me asesoren quién fue
El que en ese estricto, porque además se ocuparon una y otra vez, tanto la vicepresidenta de la República, que de todas maneras asumió una actitud bastante más digna, como el presidente de la República y otros jerarcas, en aclarar que estaban dando cumplimiento a una sentencia y qué buenos que eran que cumplían con la sentencia de la. O sea, en ningún momento, Argimón en algún momento lo dijo que igual hubiera estado y que ya igual le parecía interesante estar. El resto no, nunca dijo, esto me parece justo. Yo creo que este acto de reconocimiento había que hacerla. Yo creo que esta declaración era necesaria. No, la hacen porque le mandó la Corte Interamericana y nada más. Y me parece que ese es un tema que vaya, sí hay que tener en cuenta. O sea que si alguno tiene alguna novedad para este boletín, se la agradeceríamos porque en realidad nosotros no hemos podido encontrar ese dato en específico. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de varios temas, ¿no es así, Sheila? Tenemos acá un programa en el cual, bueno, nuestro compañero Ari va a abordar la música y danza de Panamá, Sí, que sí, que es maravilloso, ¿no? maravillosa, que es maravillosa. Y por supuesto, como siempre, vamos a tener un fragmento extraído del 36 Foro de Danza a través de, bueno, la industria cultural de los danzantes. Y ya va desde ahora un saludo a nuestro amigo César Monroy. Y por otro lado, bueno, se avecina una fecha importante para todos los uruguayos, que es la conmemoración del natalicio de José Gervasio Artigas. Y también vamos a estar hablando bueno, de parte de su biografía, quizá algunas cuestiones y detalles que no son tan sabidos, porque entre otras cosas, una de las formas que hemos recibido, digamos, de nuestro prócer, es como una significación de esas características, ¿no? Una elaboración de una personalidad o de un personaje, pero con determinada falta de la parte, digamos, como de su vida sentimental, cotidiana, de su parte más como humana y no tan, digamos, elaborada como prócer y El militar, el político, eso. claro, y además todo lo que tiene que ver con las esculturas y todo lo demás, ¿no? Medio como fría en ese sentido. Y tenemos también, digamos, la columna habitual de Diego Cubelli, que no nos va a poder acompañar en el día de hoy, nos avisó, pero que mandó un material sobre Edmundo Rivero, que aparentemente, digamos, no sé, se está conmemorando algo en torno a Edmundo Rivero, no Bueno, sé. pero como siempre disfrutaremos de ese espacio de Diego Exacto. que es excelente y que nos trae siempre datos no solo importantes, sino también muchas veces que no son conocidos, que son inéditos, como bien acostumbrado nos tiene. Y hablaremos también brevemente de algún comentario. No tengo muchos datos, solamente me costó achatarme un poco los pelos después de una noticia que vi y una conferencia de prensa donde sí estaba nuestro presidente ese mismo día en el que no estuvo en la conmemoración de las muchachas de abril. Sí estuvo en una conferencia de prensa anunciando la fundición de del águila del GRAFPE para generar una Bueno, paloma de gran, la paz. sí, Y creo gran. que de eso vale la pena considerar. Yo me quedé un poco, a ver, voy a usar una palabra muy antigua, hace mucho que no escucho, patitieso me quedé, porque sinceramente me parece un reverendo disparate. Me extraña, me resultó sumamente extraño que una persona en la cual tengo el más mayor de los respetos como artista, que es como lo conozco, no tengo otra forma de aproximación, como Achugarri, esté en esa jugada tan
controvertida. Sí, ¿no? Tan polémica por lo menos. Hoy venía escuchando inclusive a Ana Rivero de Mañana, que es secretaria del Ministerio de Educación y Cultura, ahora no de otra época, ahora en este momento, secretaria de Educación y del Ministerio de Educación y Cultura, una historiadora de peso en nuestro país, ¿no? Una persona más o menos que sabe del tema, la cual hoy mismo de mañana estaba diciendo que ella no tenía ni idea de esto, que en algún momento el presidente, en algún consejo de ministros, hace como un año y pico, dijo que tenía esa idea como al pasar y nunca más se habló, y que ella como historiadora le parece, le pone también los pelos de punta, le parece que destruir un artefacto histórico con una simbología, por otra parte, digamos, que nos guste o no nos guste, es la que tiene. Bueno, yo escuché hablar ayer al presidente, que el cargo es presidente de la colectividad hebrea, y después también un planteo que hizo, creo que Gandini, que tampoco estaba, no solo estaba enterado, sino que ponía algunas cuestiones que son realmente también importantes, ¿no? Es decir, decisiones que se están tomando sin tener en cuenta incluso todo lo que significa quiénes trajo eso de las aguas, porque fue un emprendimiento particular y por lo tanto tiene, digo aparentemente porque no pude rastrear ni dar veracidad a esa información, pero tiene los derechos. No, lo que hay, y esto surge porque hace pocos días, pues yo escuché esa conferencia, hubo una resolución de la Corte Internacional que tenía este tema, este litigio, y le dio porque también estaba el Estado alemán reclamando los derechos, claro. Y le dio la razón al Estado uruguayo, que no es el dueño, no dice el dueño ni el propietario, sino, no me acuerdo la palabra, habría que buscarla, pero algo así como el custodio, que vamos a hacer una mala custodia, me parece, del bien pasa a ser el Estado uruguayo, no el gobierno, pero además ese es otro tema, no el gobierno uruguayo. No, por eso. Estado uruguayo. Vamos a tener que esperar una nueva sentencia de una Corte Interamericana para venir a pedir perdón en nombre del Estado, porque destruimos un símbolo por el significado, o sea, el significado de los símbolos cambia con el tiempo, pero además no es negando los hechos de memoria no es destruyendo algo que además, entre otras cosas, es un objeto artístico. Puede no gustarnos la simbología, pero es un hecho artístico diseñado, fundido, esculpido con una determinada, que tuvo que ver con la sensibilidad de una cantidad de personas a lo largo de una cantidad de tiempo que hay que comprender, y el estar ahí vigente puede ayudar a comprender. Una cosa que para mí es importante, que todavía no lo he escuchado introducido en esta discusión, pero creo que esta discusión va a tomar un poco de cuerpo ahora, porque cuando empecé a escuchar esto me parecía bien, porque yo pensé que la idea era de alguna manera intervenir la obra, y hubiera estado de acuerdo, ¿ah? Intervenir esa obra, o sea, ponerle una mano arriba, hacerle con lo mismo con poliuretano, una paloma por encima, pero no destruir la obra. Eso es lo que a mí me parece aberrante. La van a fundir y con el bronce van a hacer una paloma, que vi la maqueta que armó Achugarri, que me perdone, pero no está más linda el águila, ¿qué le voy a hacer? Pero además, con este tema que digo, está más linda el águila, digo que en la fascinación de masas que produjo el Tercer Reich y el ascenso del nacionalsocialismo en Europa, hay un componente fundamental en el conjunto de en el armado original de todo el esquema de propaganda, que tiene que ver con la estética. ¿Ah? El nacionalsocialismo diseñó y fue construyendo una estética que aludía a una épica y que sensibilizó a la gente. Y eso es necesario comprender. Si destruimos los elementos que formaron esa estética, no vamos a llegar a comprender. Porque había una estética que estaba vinculada con las raíces más antiguas de lo que ellos entendían
era la raza aria, pero también con el imperio donde no se pone el sol de Carlomagno y el imperio romano. No nos olvidemos que el águila ha sido el animal emblemático de todos los imperios, hasta donde sabemos, empezando por el romano, probablemente antes, pues ya había algunos halcones y algo en el antiguo Egipto y en otros lados, pero sin duda era el elemento emblemático del imperio romano, y después lo fue de todos los imperios, fue del imperio de Carlomagno, el Sacro Imperio, fue sin duda de la Rusia zarista, el águila de dos cabezas que miraba Oriente a Occidente, en Alemania y en Estados Unidos. Uh-huh. El imperio yanqui tiene como figura emblemática el águila. O sea, ¿no tendremos que revisar toda esa semántica, toda esa semiótica, ver el rol que cubre el arte y estos simbolismos, y no simplemente arrimarle un fósforo y prenderle una cosa para destruirla y hacer una palomita? No sé, me quedan tremendas dudas de algo que después que se haga no se puede deshacer. A mí lo que me genera en realidad es, sí, determinada sensación de, controvertida, porque realmente cuando uno se enfrenta a símbolos y a objetos que te hacen retrotraer, hurgar en la memoria, y sobre todo en este caso de acontecimientos tan aberrantes hacia las personas, hacia la humanidad, en definitiva, bueno, genera una cuestión. Pero me parece que de eso se trata, porque justamente lo que sucede es que lo que queremos es nunca más. Entonces, también inmediatamente se me acerca todo este trabajo de familiares que nos pasa en nuestro país, esta cuestión de seguir encontrando, por suerte, los restos, nuevas excavaciones que ponen al sol la verdad. No estamos hablando de las personas, estamos hablando además de la verdad, y cuánto se ha trabajado en nuestro país justamente sobre este enfoque de tener memoria y de hacer uso de ello, además con objetos que simbolizan, pero además que entonces esto es muy, creo que es muy grave, porque además si hay un desconocimiento por parte de otras autoridades y de otras personas vinculadas a estos temas, es bastante turbio, sin duda. Y hay un aspecto que justamente en la memoria recae, digamos, en la de pasar a ser invisible parte de la historia con las nuevas generaciones. Y eso me parece que es aberrante. Yo digo, dentro de 300 años no habrá una persona que quiera estar enfrente de ese ícono del nazismo para tratar de entender mejor qué fue lo que ocurrió 300 años atrás. Nosotros vamos a decidir que esa persona dentro de 300 años no tiene derecho. Que es mejor, esa cosa, es mejor la destruimos y que nunca la vea. No le contamos, lo negamos, lo escondemos abajo la cama. Lo escondemos entre una palomita. Bueno, es algo muy propio de esta gestión, ¿no? Digo, por favor, dejémosle tantas de gárgaras cabezas de libertad. Para mí es un circo para Doña Lola. Es como claro. Es un circo para Doña Lola. Claro. Digamos, y a él en realidad en este momento le está sirviendo mucho más que lo aplauda Doña Lola. Digamos, que es lo que en definitiva está buscando. Y por otro lado, esos humos sistemáticos que están acostumbrados a tirar, a emitir, porque justamente en un momento en donde se encuentran en excavaciones nuevos restos, digo, resulta que ahora aparece una discusión pública sobre otro aspecto que, bueno, que está quedando. Son como destellos de intención, como una intencionalidad de impactos efectistas. Pero a mí que dan un resultado inmediato en determinadas capas. A mí me parece muy importante para nosotros, para este programa y para el enfoque que le intentamos una y otra vez defender de este programa, de la mirada de los artistas, ver eso desde ese ángulo, desde la destrucción de un objeto artístico creado con un aliento. O sea, vamos a destruir todo lo que... O sea, vamos a quemar los manuscritos de Heidegger.
No se puede leer más, o sea, hay que avisar en las facultades de filosofía del mundo entero que ya Ser y Tiempo no se va a poder leer más, o sea, hacemos de cuenta que no existió. Un objeto artístico genera además un impacto en la gente que ayuda a comprender por qué la gente se puede alinear atrás de una épica o no. Hay un sistema de comunicación de masa y hay cosas que todavía no entendemos del todo, que ocurren a través de la neurociencia y que todavía estamos en vías de comprender. Digo, ¿nos vamos a hacer los distraídos? ¿Simplemente lo vamos a destruir? Y le mostramos una foto después. Ah, bueno, pero podemos tener una foto y le podemos mostrar una foto de cómo era. Y la foto es lo mismo que el objeto en presencia, que el objeto que el artista que lo diseñó lo tocó. Yo no sé lo que pensaba el artista, pero generó un objeto. Pero además hay otra cosa. La capacidad que tiene cada pueblo, cada etapa y el espectador como una parte activa del fenómeno artístico, tiene la capacidad de resignificar. ¿Ah? Tiene la capacidad una y otra vez de resignificar un hecho artístico. ¿Ah? Cuando Bertolt Brecht escribe La irresistible ascensión de Arturo Uy y narra una especie de épica de la ascensión de Al Capone en Chicago, en realidad la gente podía comprender, por eso después lo corrieron, la gente podía comprender que estaba aludiendo al ascenso de Hitler en el momento que Hitler era una figura ascendente. Pero no precisaba poner la foto de Hitler y ni un retrato de Hitler en el año 33, 34, cuando esto estaba ocurriendo. ¿Ah? Porque había gente que era lo suficientemente inteligente de los dos lados. Porque del otro lado también entendieron, por eso lo corrían. Digo, o sea, no es que uno entiende y Sí, los otros no. igual a esta altura lo que me parece también a mí, por lo menos me gustaría, es obtener la respuesta, ¿no? De a quién le asignaron esta reformulación y desde el punto de vista estético, porque me resultaría muy trágico que la respuesta fuera, bueno, a mí me lo pidieron. Eso es en lo que me baso. Sí, no lo creo. Espero que haya Doy una un margen, fundamentación. Sí, yo también. doy un margen de respuesta, de un artista Sí, yo de también. esas Yo características. también. Espero algo más, sí, más allá de lo profundo y o sea, que es algo aberrante, ya lo sabemos. El asunto es qué capacidad tiene la humanidad de resignificar un símbolo. ¿Ah? ¿Qué capacidad tenemos de resignificar un símbolo? Está esa anécdota famosa de cuando en el asalto al Palacio de Invierno en San Petersburgo, la gente, la revolución bolchevique, el pueblo quería destruir la colección que quedaba en el Palacio de San Petersburgo de los huevos Fabergé. ¿Ah? Esa cosa tremenda que se hacía, esa joya de un valor incalculable que año tras año los maravillosos Romanov hacían lo que hacen los príncipes, las princesas y los zares. Es decir, con el hambre del pueblo y con la gente que se moría, construían unas hermosas joyas para halagarse entre ellos, entre vestidos y perfume y joyas, ¿no? Esa casta criminal de la aristocracia mundial hacía eso. El tema es que en aquel momento, la anécdota cuenta que Lenin trató de parar la mano y decir, bueno, está bien, pero las personas que mataron para hacer esto ya murieron y ahora los huevos son nuestros. Sin metáfora era esto, porque en ruso no sé qué tanta comparación. Los huevos son nuestros, ahora nos pertenecen. Y con estos huevos no nos los vamos a llevar a casa. Podemos hacer una exposición, puede venir gente de todo el mundo a verlo, podemos tener esto. Y con eso, con ese Se llama dinero, resignificación. ¿ah? Y estos van a pasar a ser una muestra, van a pasar a ser un símbolo de la revolución triunfante. Y además nos van a dar plata para resolver algunas cosas que queremos resolver. Y ahí están los que no se robaron, los que creo que en el Heritage del Hermitage, creo que hay como 43 huevos guardados y otros que andan por el mundo del mercado negro. Pero bueno, resignifiquemos, ¿va? Y yo creo que teníamos que haber opinado muchos más, porque si eso pasa a ser parte del Estado, no del gobierno, del Estado, entonces todos tendríamos que haber
Y me parece que este no era un tema menor, porque este es un programa de artistas. Y esto que se va a destruir es un objeto artístico. Claro. Es un objeto artístico, ¿no? De una época y con un valor y con una significación muy importante. Y que da cuenta, esta actitud, da cuenta de una posición en frente al arte. Si el arte no me gusta, por diferentes motivos, a veces en este caso puedo tener razón, de que no me guste lo que simboliza, lo que quiere decir que no me guste el objeto. Son dos cosas distintas. ¿Ah? El objeto puede ser hermoso y puede no gustarme lo que significa. ¿Ah? Pasa frecuentemente. ¿Ah? Pero da una posición de nuestros gobernantes con relación al arte. Si no me gusta lo que significa, destruyo el objeto. Pero no era lo que hacía la dictadura. Si no me gusta lo que significa lo que canta Zita Rosa, si lo agarro, lo destruyo. Si no me gusta lo que significa la poesía, destruyo y persigo a los poetas. Digo, bueno, yo creo que... Y quemo los libros y... Bueno, creo que... Yo creí que habíamos pasado de esa etapa. Y aunque yo sea... No podemos pasar de esas etapas, lo que hay que estar es no tan desprevenido, porque el acecho de estas mentes infames, si algo tienen, es mucho poder y saben cómo hacerlo. Hay otra cosa que a mí me parece, y lo estoy pensando ahora en voz alta, ¿no? Ahora en voz alta en este momento, porque sumado a lo que dijiste vos de Doña Lola y que se vienen las elecciones, y que Cabildo Abierto está en la relación en la que está con el gobierno, y que en Cabildo Abierto hay nazis, lo digo con total respeto, estoy seguro de que en Cabildo Abierto hay gente que si se para, la pones adelante, eso se le levanta sola la manito derecha, hasta involuntariamente. Walter, hay fotos del papá de nuestro presidente haciendo el saludo. Sí, lo tengo claro, pero eso no es lo que le importa en este momento. Me parece que lo que le importa es encontrar en algo... Hay como dos, ¿te das cuenta? Lo estoy viendo ahora, lo estoy pensando en este momento y estoy hablando en voz alta. Si meto la pata, pido disculpas después. Pero tenemos dos conglomerados que en este momento está sintiendo como enemigos de diferente calaña el gobierno, ¿no? Cabildo Abierto, donde hay gente que es afín a la simbología del objeto. El Frente Amplio, donde tenemos gente que somos artistas y somos afín a la filosofía del objeto artístico, no a la simbología. Pero por dos caminos diferentes probablemente nos encontremos en que estamos en desacuerdo con que se funda que se retoque un objeto del nazismo. ¿Entendés por dónde va mi razonamiento? ¿Dónde nos quiere poner el gobierno? Yo creo que va a haber que hablar bastante de esto. Pero bueno. Seguimos con otro tema. Podemos buscarnos un tema musical que nos saque de este... O poner la parte de Diego. Bueno. Ah, podemos ir. Podemos ir a Edmundo Rivero. A ver, ¿qué nos dice Diego Cubelli con respecto a Edmundo Rivero, que es el tema de hoy que nos propone? Vamos. De tanto andar los caminos, ya todo se me ha hecho huella. De tanto andar los caminos, ya todo se me ha hecho huella. Más se aleja la distancia y más se acerca la pena. Más se aleja la distancia y más se acerca la pena. Thank you.
van carpiendo mis ojos. Vientos, nubes, pampa y sierra, con desazón de no verte, y un sabor de que está cerca. Con desazón de no verte, y un sabor de que está cerca. Y si pienso que estás lejos, se hace tan vera la huella, y es un Paraná de sombras el circuito de mis venas, y es un Paraná de sombras el circuito de mis venas. Sol sin ocaso, permanente, que me quema. El 8 de junio de 1911, en Valentín Alsina, barrio de troperos, nace un niño rubio que recuerda al retrato borroso de un viejo bisabuelo inglés, lanceado por los ranqueles en la frontera hostil. El homenaje a ese bisabuelo explicará por qué Anselma, su madre, dictaminará que su primer nombre fuera Lionel. Máxima Aníbal, su padre, jefe ferroviario de la estación del puente, impondrá el segundo, Edmund, por el dantés del conde de Montecristo. Nace así Lionel Edmundo Rivero, músico, compositor y guitarrista. Los ferrocarriles llevarán a la familia a radicarse a Moquegua, cerquita de Chivilicoy. Pero Lionel Edmundo se enferma y los médicos del lugar no aciertan. Se muere. El padre renuncia y vuelve a la ciudad, donde logra sanarlo. La pampa de Horizontes vence por segunda vez a un Lionel rubio. A cambio, nos devuelve al mundo, el gaucho Rivero, como lo bautizará Aníbal Troilo. Se mudan a Saavedra, mientras tanto empieza con la guitarra y canta versos de Martín Fierro en actos escolares. Sus tíos, Justo Duarte y Ángel Duró, lo aficionarán a la música y el canto y lo invitaron a sus tertulias que reunían a poetas y cantantes, y en las que se leía Alma Fuerte, Lugones, Espronceda, Núñez de Arce. Edmundo se hace amigo de los malandras para aprender de ellos el lenguaje secreto del lunfardo. Poco a poco se hace de un nombre en el barrio, canta con payadores en bodegones, se apunta en el conservatorio y llega a ser guitarrista en Eliomar. Se conchaba como guitarrista en un cine del barrio La Mosca, en Avellaneda, donde exhibían la película Resaca. Él solo debía poner música en una escena hasta que un día entusiasta puso también su voz. La reacción del público no se hizo esperar. En medio de un escándalo lograron que el dueño lo despida. El niño débil que fue llegó a cantor y guitarrero, quedaría sus pasos, cantar en los recreos de la costa de Quilmes, recorrer junto a su hermana Eva las radios en busca de un minuto de aire o para acompañar con su virtuosa guitarra a figuras emergentes de ese entonces como Agustín Magal, Dinelli Omar o Francisco Amor. En esa época, con suerte, cobraba algún peso o lo arreglaban con un canje. El primer sueldo que cobré en la radio fue producto de un trueque entre la emisora y una casa anunciadora, un pescado.
aunque elegir entre pejerrey y merluza, recordará. Ya no suenan las bordonas de mi guitarra como antes. De mi guitarra como antes, ya no cantan arrogantes, se me han vuelto rezongonas, perezosas y sobonas, no obedecen a mi mando y al querer de vez en cuando hacerlas vibrar altivas. Suenan tristes, emotivas, como alma que está penando. De mi rancho, los horcones de aburrido se han ladeado, y al techo lo han deslomado pechando los ventarrones. Del tiempo, los amarrones lo han rajado en las esquinas, y el cercado de sina a sina con que rodeaba la casa. Cualquiera bicho lo pasa, porque ya ni tiene espina. Todo el campo se ha rendido al rigor de la broja, al rigor de la broja. Y el criollo vizcacheral en arnero ha convertido la hacienda, claro, y ha ido huyendo de estos rigores. Ya los pájaros cantores ni se arriman a los talas, y ahora salen luces malas donde antes nacían flores. Lo que era campo florido y trebolar perfumado, lo que era lindo recao de paisanos presumidos, el rancho era mi nido donde viví mis amores, todo ha caído en los rigores del tiempo que tajo a tajo, me barriendo cuesta abajo para amargar mi dolor. Un día en una radio y para matar el aburrimiento, marca con un amigo un número telefónico al azar. Justamente los atiende una mujer que casualmente estaba escuchando ese programa. «Cánteme un poco más», pidió la voz en el teléfono, quien resultó ser Ermelinda de Caro, hermana de José y de Julio. Cantará en ambas orquestas hasta que en un baile de carnaval Julio decide prescindir de él, porque cuando cantaba Rivero, la gente dejaba de bailar para escucharlo. En 1940 llegan las orquestas de Humberto Canaro, luego Horacio Salgán, con quien trabajará en un primer periodo entre 1944 y 1947. De esa etapa no quedan registros discográficos, porque los empresarios descreían de ambos músicos. Lo que hace ese director no es tango y, para colmo, tiene un cantor enfermo del pecho. A Salgán lo tomaban con la condición de que ya no cantara, pero él me defendía, dirá en una entrevista. Su tono entre rural y aporteñado, su profundo conocimiento de letras, que llegaba a estudiar hasta la etimología de cada palabra, y poetas y su registro grave y cavernoso que contrarrestaba con los tenores de moda, le daban un aura especial a ese gigante con prognatismo y menazas de acromegalia. Será el feo que cantaba lindo. Su consagración llegó en el 47 cuando se sumó a la orquesta de Troilo, a quien conoció por intermedio del poeta Carlos de la Púa. De los 3 años que participó en la orquesta, quedan un par de docenas de grabaciones, algunas a dúo con Floreal Ruiz, y su voz pasó a ser canónica en tangos como El último organito o Yo te bendigo. En los 50 se lanzó como solista y solía actuar con acompañamiento de guitarras o
con acompañamiento de Salgán, Carlos Figari, Héctor Stamponi, Carlos Di Sarli, Osvaldo Tarantino, entre otros. En 1959 viaja a Europa y actúa en Madrid durante 7 meses. En 1965 forma parte de una embajada artística que recorre los Estados Unidos. Desde 1966 hace giras por América y en 1968 giro por Japón. A toda pena, Vidalita da su alivio. No puede calmar un punto, Vidalita, mi martirio. Porque es mi querer más hondo, Vidalita. El olvido. Dichas y penas en mi alma, Vidalita, viven y penas en mi alma, Vidalita, viven juntas, así bajo el mismo cielo, Vidalita, se conjuran celajes y nubarrones, Vidalita. En 1965 le puso la voz a las milongas de Jorge Luis Borges, musicalizadas por Piazzolla. Ese universo de Borges, dice, fue como otro país, a pesar de nombrar seres y lugares que creía conocer desde años, apuntó Rivero en su libro Una luz de almacén. En 1969 se embarcó en el proyecto del viejo almacén, un bodegón que fue epicentro del tango porteño. Integrante de la Academia del Lunfardo, dejó pendiente su promesa de escribir una amplia comunicación acerca del Lunfardo de los signos, tal vez porque concluyó que era peligroso, tal como sostuvo en una entrevista en la que advirtió que a la gente de Lampa no le gusta que develen sus claves, motivo por el cual habría recibido llamados anónimos en lo que le explicaban la peligrosa inconveniencia de avivar a los giles. Además de su autobiografía, publicó Las voces y Gardel y El canto. Consagrado y célebre, en 1985 recibió el Conex de Platino como mejor cantante masculino de tango, con una actuación a la que asistió uno de sus mayores admiradores, quien era el presidente en aquel momento de Argentina, Raúl Alfonsín. Murió en Buenos Aires, el 18 de enero de 1986, a los 74 años. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron. Y a lo lejos se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda
pa' no quedarse dormido, y un bacán que está escondido, chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los pozos de Aldar. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los pozos de Aldar. Ya las luces se apagan, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un pozo encurdenado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los pozos de Aldar. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los pozos de Aldar. Hola, bueno, estamos conectados con un entrañable amigo, dirigente de la Asociación Uruguaya de Música y de la Cooperativa de Artistas Copauden, Sergio Navata. ¿Estás por ahí, Sergio? Hola, sí, aquí estoy, ¿cómo andás? Bien. Bueno, estamos acá con Sheila, con Ari, con Henry Durán, que fue quien te conectó. Y bueno, habíamos estado charlando ayer y teníamos intención de mantener a la gente informada de la cantidad de actividades que que se están realizando a partir de la Asociación Uruguaya de Música. De todas maneras, porque probablemente no hayas escuchado la radio, pero capaz que tenés también una oída, y abrimos el programa hablando de un tema que como artistas nos resultó muy removedor, y es esa propuesta del presidente de la República de fundir el símbolo del águila del Graf Spee que habían encontrado y hacer una paloma de la paz con el mismo bronce. Nos puso los pelos de punta. Si querés charlar de ese tema, me imagino que si te enteraste ya debes tener opinión formada, y si no te enteraste, te estás enterando por Reconocer Radio. No me enteré, no. Bueno, es así. Con Pablo Achugarri está llevando adelante ese proyecto, del cual no sabía nada, ni siquiera su subsecretaria de Ministerio de Educación y Cultura, Ana Rivero, que hoy por otro programa de radio estaba comentando que ella no solo no estaba enterada, había escuchado alguna vez hablar de ese tema, pero nada más, sino que no le parecía destruir un objeto histórico porque no estamos de acuerdo con lo que representa. Claro. Sí, claro. Pero bueno, esto está ocurriendo en nuestro país. Que es bastante básico. ¿Qué está ocurriendo en el ámbito de los músicos? Bueno, nosotros estamos cumpliendo 85 años de la fundación de AUDEN en este año. Y en este marco estamos llevando adelante muchas actividades. Ya hemos hecho varias presentaciones, conciertos, talleres que se hacen continuamente a lo largo del año. Sí, nosotros promocionamos un concierto de tellería cultural. Sí, eso fue el 26 de abril pasado. Y ahora con actividades de en AUDEN, también actividades de taller y actividades académicas. En este mes en AUDEN, en julio, en agosto, en septiembre y diciembre, y aún voy a confirmar en octubre, noviembre. Octubre y noviembre seguramente talleres va a seguir habiendo. No sabemos
si alguna otra actividad de tipo recital o concierto. Lo que sí está programado es este mes, ahora nomás, el 28 de junio, tenemos una charla de neurociencia y música. Este es un tema que nos interesa hace mucho tiempo y que no lo habíamos podido llevar a cabo porque no encontrábamos a un especialista en la materia, ¿no? A quien invitar para hablar sobre este tema tan importante e interesante. Y bueno, y ahora conocimos al doctor Álvaro Córdoba, que es el que va a dar esta charla, que se va a llamar Neurocirugía y Música, Ciencia y Arte en la Práctica Médica, que es el presidente de la Federación Internacional de Neuroendoscopía y concertista de guitarra clásica. O sea que reúne las dos condiciones necesarias que buscábamos para este tipo de charla. Y esto forma, bueno, parte del conjunto de actividades que Auden realiza en este 2023. Esto se va a hacer en la sede de Auden el 28 de junio a las 19 horas. Y bueno, va a tratar justamente el tema de la relación entre la neurociencia y la música y la incidencia que tiene la música, que todos sabemos, porque hemos escuchado hablar mucho de esto, la incidencia de la música en el desarrollo neuronal. Pero la idea es tener una charla y con un tratamiento mucho más riguroso y serio desde el punto de vista científico. Y más o menos esa es la idea para esta charla. Y vamos a tener entonces mucha actividad para ir difundiendo a través de estos medios a lo largo de todo lo que queda del 2023, sí. Y de la celebración de los, sí, 85 años, que el año que viene será por los 86, y así siempre hay un motivo para, bueno, para generar actividades y eso, y sí, celebrar. Ahora en julio está, y ahora en julio también ya anuncio julio y agosto, que es lo que ya está en programa y ya está en difusión. Es en julio un ciclo acústico en la Sala Verdi de 8 fechas, donde van a estar presentes 16 grupos. Y esto comienza el 10 de julio en la Sala Verdi, a las 20 horas. El 10 de julio hay dos grupos por fecha, ¿no? El 10 está El Asesino y el Tsunami Cuarteto. El 11, Roma Tambó, Esteban Montaño y Raúl Medina. El 12, Beth Susac y Gonzalo Gravina, La Rodet. Bueno, 17, así, Aida Martínez, Alberto Mañone y Trío, Nolé, De Beli Romano, Gabriel Estrada Cuarteto, María Noel Tarán, Raúl Medina, Popo Romano Trío, Mateauda Trío, Aquigas Real Quinteto, Sabina Lasma y Horacio Di Llorio, y a dúo de los Fatos y la Roca. Esos son los que van a estar en este ciclo. Bueno, nos iremos enterando poco a poco e iremos difundiendo cada uno. Te comento que dentro de todos esos, sí, que nombraste, me llama la atención una figura de la que nosotros con Sheila en algún momento nos hicimos bastante admiradores a través de un programa, y él no lo sabe, por supuesto, porque no nos conocemos, que es Gabriel Estrada, que nos parece un músico maravilloso. Lo uso mucho en mis talleres de tango, en la parte previa de calentamiento y preparación física muchas veces, y me parece que hace una música estupenda desde el interior. En el momento en que nosotros lo conocimos a través del programa de músicos en autores en vivo de Agadu, que se difundía por Canal 5, y fue en eso ahí que lo conocimos. Nos pareció, ahora lo pasan en el 10 todas las noches. Nos pareció muy bueno. Y buscamos su música y la incorporamos de alguna manera, y estaba viviendo en San José, haciendo su música desde San José. Sí, él está, bueno, Gabriel Estrada está en Montevideo, y ahora está en Europa justo, pero vuelve el 4, así que él va a estar en este ciclo, como el resto de los que nombré, que son excelentes músicos, sí, sí, nivel, sin duda, en nuestro país, y en este perfil, ¿no? De un jazz y fusión, digamos, en ese estilo, y de manera lo más acústico posible. Esa es la idea para la sala en que se trata, ¿no? De la Sala Verdi.
Y o sea que estamos retomando esta actividad que ya la habíamos hecho en ediciones anteriores antes de la pandemia. Y después en marzo, en agosto, perdón, en agosto tenemos también retomando el Encuentro Internacional de Saxofones, donde recibimos a invitados de diferentes países, y que lo más importante también son los talleres, la oportunidad de tener maestros internacionales haciendo talleres que de otra manera no sería viable, ¿no? Para tan músicos como estudiantes. Y eso va a ser del 17 al 20 de agosto. Pero antes de eso, durante 15 días, entre el 13 y el 27 de agosto, incluyendo el encuentro, va a estar dando clases, impartiendo unos cursos en Auden, la profesora de la Escuela Bach de Viena, que viene por unos 15 días, Ilse Riedler, es el nombre, el saxofonista, y bueno, va a estar impartiendo los cursos ahí en Auden esas 2 semanas, en el marco de este Encuentro Internacional de Saxofones, donde se va a recibir gente de la región, como siempre, Argentina, Brasil, Costa Rica, y también, bueno, de Viena que viene esta profesora, de Francia que vienen dos también saxofonistas, y otros lugares, de México, en fin, de unos cuantos países del mundo que van a estar en este encuentro internacional. Realmente Auden, perdón, ha ido tomando una dimensión en cuanto a la producción de hechos artísticos culturales relacionados con la música que tra está trascendiendo mucho el ámbito estrictamente gremial y sindical. Sí, claro. Es otra pata, digamos, o faceta de la organización gremial, digamos. Es decir, la producción artística, ¿no? Es los eventos culturales, ¿no? Que son de diferentes tipos, ¿no? No solo conciertos, como decíamos, sino talleres, charlas, y otro tipo de actividades culturales, o como el lanzamiento también se hizo no hace tanto tiempo, de un libro o de discos, etc. Todo ese tipo de actividad cultural, sí, se viene desarrollando ya hace varios años en nuestra institución. Y eso genera movimiento, genera difusión de nuestros artistas, genera también que la institución, la visibilidad para la institución, genera fuentes de trabajo, porque toda esta actividad, los conciertos que se hacen, los músicos, por supuesto, cobran, ¿no? O sea, No se queda Auden con toda la tiene una plata. retribución. ¿Cómo? ¿No se queda Auden con toda la plata? No, no, no. No, no. Esa es la idea, ¿no? También de generar este movimiento y bueno, y algún ingreso, obviamente, para los músicos también. Y desde el punto de vista gremial, ahora, sindical, ¿cómo les está yendo a los músicos en este momento en cuanto a no solo las posibilidades laborales que existen, sino las posibilidades retributivas que ese trabajo significa? ¿Cómo están en este momento en términos generales? Bueno, en términos generales se está recuperando, digamos, el trabajo, la fuente de trabajo, todo lo que se perdió en la pandemia. En este año ha habido como un auge, ¿no? Sí, de actividades artísticas y de bastante movimiento. Eso se ha notado. No sé si tanto en las retribuciones, que serían deseables, pero sí en la cantidad de trabajo que viene sumándose, no se viene aumentando en los últimos tiempos. Con respecto a los ingresos, bueno, seguimos teniendo una deuda pendiente, que es con los consejos de salarios, que nunca se concretaron, en cuanto a establecer los determinados aranceles mínimos de remuneración. Tenemos, sí, un convenio con la Intendencia de Montevideo desde hace ya años, con el cual hay un anexo en el convenio que se hizo entre las cooperativas y la Intendencia y el gremio,
para establecer bueno, aranceles mínimos de o caché mínimo para las actuaciones. Eso es un tema que pendiente y también está pendiente un par de propuestas de modificación legislativa que hemos llevado adelante ya el año pasado, o antes, y, no, antes todavía, desde el 21 que se planteó estas propuestas y que están ahí para, bueno, para ser, veremos si ser atendidas en algún momento por el Parlamento, que tienen que ver una con el seguro de paro e incluir a los artistas en la ley de seguro de paro que no están incluidos y eso genera determinados problemas. No se tuvo en cuenta la ley del artista cuando se modificó la ley de seguro de desempleo, que fue a pocos días después de aprobarse la ley del artista. Y después una modificación del artículo 11 de la ley del artista también que hemos presentado para subsanar el problema de los aportes que, bueno, se evidencian y en la actividad intermitente como es la actividad artística y en la música especialmente, se evidencia muy claramente que hay personas que aportan más que otras y no tienen los mismos derechos que los que aportan menos. O sea, ese es uno de los problemas. Aportando más, no se tiene determinados derechos como el seguro de paro o determinados otros beneficios. ¿Por qué? Porque no hay la continuidad que se exige legalmente, digamos. Entonces, quienes trabajan pocas actuaciones del año, pero con grandes montos de dinero, digamos, y que aportan gran cantidad de dinero, y no estarían comprendidos, por ejemplo, con el tema este que estábamos hablando del seguro de desempleo. Ahí quien aporta todos los meses un poquito o el mínimo estaría contemplado por el seguro de desempleo, por ejemplo. Y esa es una de las dos, bueno, los dos temas que tenemos pendiente de reformulación, ¿no? Y que la actividad legislativa en esta área que tiene que ver con lo artístico requiere mucha creatividad porque las formas de trabajo de los Ah, artistas sí. son extremadamente distintas y disímiles y es arborescente. Van surgiendo nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de obtener ingresos, de tener contacto con el público y eso va a tener que tener repercusiones en la legislación para que no quede gente con los pies afuera. Claro, y eso es uno de los temas. La realidad siempre va adelante, ¿no? Y las legislaciones siempre corren detrás, o sea, y ese es por eso que tenemos estos problemas, estos desfasajes, y van surgiendo nuevas formas de trabajo también. Tenemos un grave problema hace años ya con el streaming y con todo lo que pasa en internet, donde no se Claro. pagan derechos, y bueno, eso es un tema también complejo. O sea que es complicado, ¿no? Y se va complicando cada vez más con el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial ya estamos teniendo ciertos problemas con eso también, en cuanto a la parte laboral. Eso fue, es un tema interesante, importante, que no está arriba de la mesa como debería estar, porque eso es una cosa que se viene bastante rápido, ¿no? Entonces siempre vamos corriendo detrás. Yo estuve en el mes pasado en Finlandia, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Músicos, e increíblemente el tema que más tiempo nos llevó de discusión, el que más se discutió, fue justamente el de inteligencia artificial, relacionado en este caso con la música. Es que yo creo que de repente, capaz que un día podíamos hacer un programa y una columna sobre ese tema. Y si has estado en foros internacionales, me parece que. Porque además está ese peligro de que la inteligencia artificial que está radicada en las máquinas termine generando una sensibilidad artificial radicada en las personas. Digo, hay como una ida y vuelta, ¿no? Una relación dialéctica, porque al generar, ¿no? Yo he visto cosas ahora, lo cual puede ser un o sea, y no se trata de destruir los telares como en el siglo XVIII, sino No, no, no de es ver de eso. qué manera los telares no nos aplastan, Claro. y no se nos caen arriba. Claro, Porque no, no.
Porque hay que tener mucho. Esa es. Sí, dale, dale. Sí. No, no, digo, sí, esa reacción, por supuesto, no está planteada ahora. Eso ocurrió a fines, principios del siglo XX o antes, siglo XIX, es verdad. Pero eso es una reacción que hay que tratar de evitarla. O sea, si se llega a un extremo, la gente puede reaccionar de esa manera. Pero por lo tanto, por eso que hay que prever los mecanismos legales para que esas cosas no sucedan, ¿no? Y que en realidad todo lo que sea inteligencia artificial, la computación, etcétera, etcétera, son máquinas y son instrumentos y herramientas que deben estar a servicio de los seres humanos. Que yo creo que podría aumentar y complementar la creatividad artística. El peligro es desplazarla, porque ni siquiera hemos llegado, vamos a tener Claro. ahora, ni siquiera hemos llegado a comprender realmente cuál es la relación entre las formas evolutivas del ser humano como tal y su relación con las artes y cuál es el papel que juega en una cosa. Ni siquiera tenemos claro todavía cómo ha funcionado eso. Y esto corre. ¿Qué pasa? Porque si esto desplaza, en términos de mercado, resulta más económico, más eficiente, va directamente a alimentar un algoritmo y desplaza contingentes Sí. importantes de la creación artística, vamos a tener menos creación artística humana, Ah, suplantada por sí. una Eso. creación artística artificial Sí. que va a direccionar las sensibilidades de una. Sí. Y esa Sí. cadena después no se. Esa cadena que Eso es tiene, el. esa cadena de creatividad que tiene que ver con la evolución humana, no se reconstruye después a pedido ni llamado a licitación. No, no. Ese es justamente el tema de fondo. Ese es el tema que se trató y que se discutió, ¿no? Justamente tiene que ver con eso. Es la sustitución y que es posible y que va a estar. Entonces Sí, tenemos que va a ver estar porque es qué más hacemos con económico. eso. Claro, obviamente. No solo más económico, sino que es más efectiva, eficiente en términos comerciales. Esto está apuntando obviamente a lo comercial, porque lo que importa acá es el dinero. Claro. Entonces se va a utilizar esto para esos fines. No es que la creación artística, digamos, no creo que desaparezca, no va a desaparecer, pero sí, porque no va a interesar y no sé hasta qué punto y cuánto puede demorar, y si es que es posible, tal vez sí, creo que sí, una creación artística, bueno, algo que tenga algo con valor artístico, algo original realmente, que salga de una máquina. Decía, por ahora no, eso no existe. Lo que sí las máquinas pueden hacer es, por ejemplo, la música comercial, sí, porque vos le das las pautas. Yo quiero que hagas tal cosa sobre tal estilo y tal género, y de ahí, como chorizo, te hace un montón de temas. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, ya ahí hay un problema también de obviamente social y laboral. Bueno, Entonces, Sergio, es un tema que interesante y bueno y yo creo complejo, que ¿no? Que hay que sería abordar. interesante que te despejaras algún sábado de mañana para poderte venir acá al estudio. Te vamos a invitar, vamos a coordinarlo eso con tiempo y vamos a dedicarle un tiempo largo a hablar de este tema, a calzón quitado, como se decía antes, de hablar, porque Bueno. me parece que es un tema muy importante y que tiene que ver con el futuro de los artistas. Con el futuro no Sí, solo de los artistas, obvio. porque ya vimos No, experimentos de. no solo los artistas, Claro, vimos, de todo. ya hay experimentos de inteligencia artificial redactando sentencias judiciales. ¿Ah? Sí. Ya se hizo en varias partes. Solicitarle Bueno, a. te pongo un ejemplo y así para terminar por ahora con el tema este de lo que pasó allá en Finlandia. Uno de los que estaba participando, que es un finlandés, habló, puso una anécdota, contó esta anécdota que le pasó a él mismo, de que le enviaron un texto de un discurso político, en este caso, bueno, político, digamos, gremial o lo que tenía que ver con su actividad, hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y él lo leyó y quedó mudo, ¿no? Quedó impactado porque dijo, pero esto lo
como lo escribí yo o lo hubiera escrito yo. Esto es mío, dijo. Como si lo hubiera escrito él. Sí, ¿entendés? Sí. Entonces, esa... Entonces es un mundo de ciencia ficción. Nos estamos acercando a un mundo de ciencia ficción. Sergio, te agradecemos. Bueno. Se nos va el tiempo, tenemos otras cosas en carpeta que queremos compartir, pero me parece que este es un tema clave y nos gustaría de repente invitarte en algún momento, ya lo combinaremos y tendremos un programa para hablar tranquilo acá, largo y tendido, sobre este asunto para que se pueda comprender y lo podamos comprender. ¿Tá? Así que te agradecemos mucho. Bueno, quedamos. Y será hasta la próxima. Sí, sí. Y la semana que viene nos seguiremos enterando de las novedades de Auden y toda esa cantidad de actividades que tienen y que queremos ayudar a difundir. Bueno, muchas gracias. Gracias por la difusión. Seguimos en contacto y seguiremos conversando todos los temas. Muchas gracias y será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos, Sergio. Y ahora que está un poco frío, podríamos ir hacia un clima más cálido, ¿no? A ver, sí. Acá le vamos a recomendar a Doña María y a Don José, digamos, que corran los muebles del comedor. Si el comedor es chico, que tengan cuidado de no tirar nada, digamos, porque va a estar como para zangolotear el esqueleto la cosa. Oye, chico, dilo, de mi lindo Panamá, tierra de bellas morenas, yo le traigo pa' gozar esta rica tamborera. De mi lindo Panamá, tierra de bellas morenas, yo le traigo pa' gozar esta rica tamborera. Panameña, sí señor, y la sangre de mi vena, por eso le canto yo esta rica tamborera. Bueno, como habrán podido notar, digamos, la voz de Hernán Rojas y los Huahuancó, mencionando, digamos, a Panamá, homenajeando de alguna manera a Panamá, un grupo argentino con la voz principal de un colombiano que hicieron época en determinado momento y grabaron justamente un disco todo con tamboreras, que las tamboreras son justamente una de las formas musicales que caracterizan, que representan a Panamá. Así que digamos, ahora vamos a escuchar el tema completo, pero vamos a iniciar entonces esta charla sobre la música y las danzas de Panamá, diciendo, digamos, que Panamá está en la línea divisoria entre Centroamérica, el Caribe y los países sudamericanos, Colombia y el mundo andino. Su folclore tiene una mezcla de elementos africanos de los negros descendientes de los esclavos, escapados, que les llamaban cimarrones, elementos hispanos y elementos indígenas. Desde 1514 comenzaron a llegar negros traídos de África Occidental para trabajar en las plantaciones de Panamá. A partir de 1523 se sistematizó el arribo de hombres y mujeres venidos de Angola, Camerún, Guinea y Congo principalmente. La presencia de este factor étnico determinó los rasgos musicales, culturales, básicos del pueblo panameño. Con los negros llegaron sus cantos, sus instrumentos y sus bailes, que, aunque permeados por ciertos elementos hispánicos, otorgaron un perfil reconocible al arte nacional. La temática de esta música es la muerte, el amor, la religión, la alegría, la pena y la lucha del hombre. De mi lindo Panamá, tierra de bellas morenas, yo le traigo pa' gozar.
pasa, esta rica tamborera, de mi lindo Panamá, tierra de bella morena, yo le traigo para gozar, esta rica tamborera. Panameña, sí señor, y la sangre de mi vena, por eso le canto yo, esta rica tamborera. Panameña, sí señor, y la sangre de mi vena, por eso le canto yo, esta rica tamborera. La cumbia es el ritmo nacional de Colombia, que en Panamá posee una estructura general en la que predominan los elementos de origen africano, como en el tamborito. Presenta, como este, diversas variedades. Según las regiones, la forma más originaria y primitiva es la de las provincias de Darién y Cherrera y la costa atlántica. La región de Santena está impregnada de elementos españoles. Se toca con instrumentos, acompañada por instrumentos como el violín, las guitarras, estas son llamadas guarachas, tambores y triángulos metálicos. La cumbia charrerana es el tronco del que se derivan todas las demás cumbias. Panamá, tierra querida.
Los gritos es una forma musical folclórica de la provincia de Azuero. Los gritadores salen de la cantina, forman un círculo y se ponen a gritar hasta bien avanzada la noche. Lo conozco a Sebastián. La última sesión la realizan un viejo y un niño, símbolos de la vida y de la muerte. Por supuesto, no hemos traído ningún Grito. archivo De grito. musical relacionado con los gritos. Digo, pero tendríamos, capaz que de repente digamos, podemos salir con un grabador un sábado de noche y acá podemos encontrar Vamos a algo. encontrar, sin duda. Bueno, tenemos también la mejorana, que son, bueno, los cantos de la mejorana constituyen uno de los motivos más populares de la región de Los Santos. Esta danza se acompaña con la guitarra llamada mejorana, pequeña guitarra antigua de origen campestre panameño. La mejorana es el folclore de los campos de Ocú y sus minas. No existen datos históricos que precisen alguna fecha ilustrativa de la antigüedad de estos bailes, pero deben ser muy remotos, pues sus cultivadores siempre aseguran que sus bisabuelos ya bailaban y sabían que eran muy viejos. La costumbre antigua era que el socavón de cuatro cuerdas era el preferido para ejecutar los bailes de mejorana. Su cultivo, con el pasar de los años, fue mermando y ha sido reemplazado por la mejorana de cinco cuerdas, debido a que es más fácil de tocar. Por su delimitación específicamente rural y sus rasgos muy antiguos, se puede considerar a los bailes de mejorana como las danzas existentes de mayor pureza hispánica en Panamá. Panameño es un género musical autóctono de Panamá que incluye en su estructura la forma melódica y la coreográfica.
posee una composición creada específicamente para el baile, ejecutado por una sola pareja que hace gala de donaire, precisión y gracia. Es de pura ascendencia hispánica y es considerado el baile y género musical más bello y elegante de todo el país de Panamá. El punto es una danza de salón de origen español que se ha hecho muy popular en Panamá. Consta de tres movimientos: paseo, zapateado, escobillado y seguidilla. Se acompaña con un conjunto de instrumentos, violín, flauta y guitarra. En algunos pueblos se acompaña también con tambor y con acordeón. Es una danza llena de gracia en la que corona a la mejor pareja. No es baile de toda una noche, como puede serlo el tamborito y la cumbia panameña, el pindín y la mejorana. Se baila más bien como una demostración atractiva entre los minutos de descanso de un baile, para regalo de los ojos y goce del espíritu de la concurrencia a una fiesta. Antiguamente, si la pareja se lucía, la concurrencia estallaba en aplausos y los espectadores arrojaban a la pista de baile monedas de oro en señal de admiración por alguna de las bailarinas. Muchas veces los músicos entusiasmados han rendido su homenaje a los bailadores notables, doblando los tambores como designan ellos al acto de inclinarlos frente a los pies de la dama. El tamborito es el ritmo o danza nacional rey en el Istmo y es reconocido convencionalmente como la más importante expresión del folclore panameño. Tiene su origen en las danzas de los esclavos llevados por los conquistadores. Más tarde adquirió el actual carácter, mezcla viva de coquetería, elemento hispánico-andaluz, con un trasfondo de melancolía
elemento indígena. Se baila en cinco etapas, ¿a cuál más graciosa? Hay una variante parecida al corrido del norte de México y otra semejante al propio corrido mexicano. Lo canta una voz principal a la cual se le denomina cantalante. Cantalante, que entona la melodía y marca el compás cantando un estribillo o seguidilla por el cajero y otros tambores que se suman a la vez. Un coro de mujeres responde cantando mientras siguen la melodía con palmadas apoyando el compás y estableciendo una especie de diálogo cantando entre la cantalante, el coro y los tambores. El tamborito en la antigüedad era usado como instrumento de la política y la protesta social en la ciudad de Panamá. Bueno, tenemos también el travesao. El travesao es una danza de origen colonial que la bailan mujeres con espléndidos vestidos lujosos, balanceando sus faldas de forma coqueta y graciosa. La cumbia travesao tiene un compás de 6 octavos muy sincopado, encadenando una cumbia con otra. Bueno, también tenemos la tuna, que es una danza folclórica muy viva y alegre.
Se acompaña con coros y tambores, es una danza de carnaval y es bailada con gran fastuosidad, compitiendo cada aldea con trajes fastuosos al estilo del carnaval de Río, por ejemplo. Acá cerca, por el kilómetro 65. Exactamente. Vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los instrumentos musicales con que se ejecutan varias de estas danzas y formas musicales que hemos visto de Panamá. Las maracas, por ejemplo, son un instrumento idiófono sacudido, construido por una parte esférica hueca sostenida por un mango que la atraviesa o está adherida a ella. En su interior se le llena con pequeños elementos percusivos, como piedras pequeñas, semillas, pedazos de vidrios, pedazos pequeños de metal, arroz, etc., los cuales producen sonido al golpearlos contra la pared interna de la esfera. En la música popular bailable latina, de influencia cubana, y en el folclore llanero venezolano colombiano por lo general, se encuentran en pares, una para cada mano, de ahí el término en plural, maracas. Las tribus indígenas tocaban una sola maraca. Las maracas son características de la música latina salsa. Mejorana es una pequeña guitarra alargada que consta de 5 cuerdas, mi, si, la, sol, re, con una variante más rústica, bocona o socavón, guitarra corta o pequeña que consta de 4 cuerdas para diferenciar al sonido de la mejorana. La caja es de cuero, por ambos lados, amarrados con soga, y se acuña con trozos de maderas y se toca con bolillos, que es instrumento específico dentro de la del baile típico del tamborito. Pujador. El pujador es un tambor de sonidos graves. Es el acompañante de la caja y el repicador. El repicador es un tambor de sonido agudo y es el guía para las parejas de bailes. Es más pequeño que el pujador. ¿A dónde se va la luz cuando el farol se ha apagado? ¿A dónde se fue tu amor, corazón desamorado?
que estamos escuchando es una tamborera. La tamborera es un género musical creado por el músico panameño Ricardo Fábrega durante la primera mitad del siglo XX, nacido del tamborito y la cumbia panameña, mezclado con el son y el danzón cubano, cuyo objetivo era identificar cada uno de los sectores geográficos del país con propósito de integrarlos a su devoción por las instituciones raizales de la identidad cultural propia del panameño. Así lo reconoce el periodista Ignacio Nacho Valdés en una entrevista para el periódico La Crítica de Panamá, quien señala: sus composiciones, de un hondo contenido romántico, no tuvieron otro propósito que exaltar el alma nacional de los panameños. Y por ello, de generación en generación, nuestro pueblo ha cantado sus canciones, a veces con alegría y no pocas veces con una honda melancolía. Su música viajó a todos los rincones del territorio nacional e internacional y ha sido del disfrute de todas las clases sociales. La tamborera se dio a conocer en toda Latinoamérica por su famosísimo guararé, que forma hoy parte de los clásicos de la música latinoamericana. Además, santiagueñita, chiricanita, agüita de canela, mi negro, el filo, chichaco por los aires, el género dio vida a verdaderas estrellas. Entre ellas, la más famosa fue Silvia de Gras, quien llevó su carrera a la cúspide desarrollando el género fuera de fronteras panameñas, especialmente en Puerto Rico, donde fue reconocida por la televisión boricua por su gran talento. Este género musical toma patrones rítmicos del tamborito y la cumbia panameña, mezclándose con instrumentos que no forman parte del folclore nacional, como el órgano, el piano, las guitarras eléctricas, la trompeta, el bajo eléctrico y la batería. Cuando sale a la pelea y con aire de campeón, al que pica lo marea, ya comienza la pelea. Hola, mi gallo pinto, en todita la gallera. Hola, mi gallo pinto, aunque nadie ahí me lo crea. Hola, mi gallo pinto, no hay ninguno que lo pueda. Hola, mi gallo pinto. Cuando voy al interior con mi gallo de primera, me regreso triunfador, porque gana donde quiera. Yo lo voy a preparar con alcohol y gasolina para que vaya a cantar. Donde guardan las gallinas ya comienza la pelea. Manera, entonces, al ritmo de la tamborera, escuchando a Silvia de Gran, nos vamos despidiendo de esta entrega. Pero tenemos algo más de Panamá, ¿no, Sheila? Tenemos algo más de Panamá porque, bueno, vamos a escuchar un audio extraído de todo este material que se elaboró en el 36 Foro de Expertos en Danza. Uh-huh. Bueno, es un ciclo también que venimos como asociando con estos maestros que convocó César Monroy desde Colombia con su institución. Y bueno, en esta oportunidad lo vamos a hacer a través del doctor Eduardo Hansel Chifundo, quien es además una persona muy, muy preparada. O sea, además del doctor en medicina, uh-huh.
Bueno, es técnico superior en folclore del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Panamá, bailarín de muchísimos años de experiencia escénica, además de otras experiencias en áreas artísticas como la declamación, cantautor y músico. Expositor, bueno, también a nivel académico de múltiples conferencias, además de sus investigaciones, director del grupo de danzas y proyecciones folclóricas Andrés Valiente de la provincia de Colón, en Panamá, que lleva ya 26 años, o sea, que estamos hablando de un maestro con mucha trayectoria, pero además está vinculado, digamos, a delegaturas y internacionales, como por ejemplo del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes, nosotros lo conocemos por su sigla, el CIOF. Ajá. Pero además es miembro colaborador de la UNESCO y afiliado al Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial durante este periodo. Entonces, bueno, lo vamos a dejar, los vamos a poner en contacto con que escuchen esta ponencia que se llama La proyección folclórica, la excusa perfecta. Cuando hablamos de las expresiones artísticas del folclore en los escenarios del mundo, a menudo vemos los conflictos que generan las protestas creativas de muchos de los que bien o mal llamados ballet folclóricos u otros denominados grupos de proyección folclórica ante la mirada de muchos estudiosos del hecho folclórico tradicional o simplemente defensores de la tradición, quienes salen a manifestar duras críticas sobre los procesos llevados a escena por estos grupos antes descrito. Algo de cierto hay en la preocupación de los que algunos consideramos eruditos del folclore, de que con estas manifestaciones artísticas se pierda en el tiempo la esencia de la tradición, toda vez que cobra más fuerza el impacto que generan los espectáculos folclóricos en la urbe popular y que migra con gran rapidez a muchas de las comunidades donde se origina el hecho folclórico, donde cada vez más aparecen nuevos grupos de proyección folclórica que buscan en la plasticidad del folclore un espacio para la creación, por lo menos en Panamá, y donde ya poco se aprecia en nuestros pueblos a las actuales generaciones preocuparse por conservar sus propias tradiciones, más allá de participar de las fiestas populares con fines de divertimento. Ahora bien, en la otra esquina del entarimado se encuentran el llamado relevo generacional de los directores folclóricos que aspiran a dejar su propia huella o imponer un estilo propio, pero a veces carente de bases o referentes, sin fundamentos académicos o investigaciones del hecho folclórico, con inquietudes efervescentes que muchas veces rayan en confrontaciones, donde los defensores de la tradición, aunque muchas veces empíricos, pero con una vasta experiencia y conocimientos del proceso de la tradición, los dejan sin armas para sustentar los cambios bruscos que quieren implementar en las propuestas artísticas de aplicación folclórica. Y es allí donde sale a relucir la excusa perfecta. No estamos dañando el folclore, lo que hacemos es proyección folclórica. En ese sentido, me parece propicio citar una de las definiciones propuestas por el investigador argentino Augusto Raúl Cortázar, quien plantea la proyección folclórica como la expresión de fenómenos folclóricos producida fuera de su ambiente natural y cultural por obra de personas determinadas o determinables que se inspiran en la realidad folclórica, cuyo estilo, formas, tipos o carácter trasuntan y reelaboran en sus obras destinadas al público en general, preferiblemente urbano, al cual se transmiten por medios técnicos, mecánicos e institucionalizados propios de la civilización en vigencia, manifestándose ya en el plano de la creación artística, literatura, música, danza, artes plásticas, teatro, cine, televisión, entre otros, ya en el campo de la industria, tejeduría, cestería, platería y además en la moda, la enseñanza, entre otros aspectos. Por otro lado, podemos citar también al investigador Manuel Dahneman, quien planteó su propia conceptualización, difusión folclórica con sus diversas alternativas de temática y de procedimientos comunicativos y mostrativos,
por lo general, concerniente a presentaciones en las cuales prevalecen los cantos y los bailes, en algunas oportunidades insertos en una escenificación ambiental. Ante lo descrito, me permito replantear ante ustedes, apreciados lectores, la premisa de la proyección folclórica, excusa perfecta. Si a simple vista y reflexión de los conceptos emitidos por grandes investigadores, pareciera no haber pecado en los procesos creativos de muchos directores de danza folclórica cuando realizan propuestas con matices estéticos inspirados en el folclore de una región, toda vez que lo produzcan fuera del ámbito cultural originario, asumida por creadores conocidos que se inspiran en la realidad folclórica y la imitan, reelaboran y estilizan para consumo de toda clase de público y se difunde por medios técnicos e institucionales. Sin embargo, desde una mirada más profunda, me atrevo a puntualizar que el hecho folclórico no se debe buscar en los escenarios como un espectáculo cuando el mismo cumple un rol de funcionalidad natural en su entorno, intransferible de cada comunidad, apegado a su propio estilo y transmisión generacional desde tiempos inmemorables. Pero en esa misma línea, también puedo enfatizar en el riesgo inminente y amenaza que se genera cuando llega la lamentada renovación, que estoy seguro que bien llevada se puede convertir en una excelente estrategia para el estudio, conservación y divulgación de las manifestaciones folclóricas, siempre que los creativos dediquen un poco de tiempo a la búsqueda de información desde la fuente, generando las bases para la inspiración y creación, y que responsablemente asuman su rol frente al público, sustentando sus propuestas y no dando a entender que lo que realizan es folclórico y mucho menos que representa a una comunidad o ente folk, como se denomina en nuestro país a los poseedores de ese conocimiento ancestral. Finalizo replicando un interesante párrafo de un artículo anónimo que tuve la oportunidad de leer hace un tiempo y que señala: si la proyección no implica en sí misma desvío o adulteración, sino otro contexto, otro objetivo, la renovación folclórica suele justificar mamarrachos a su nombre, a veces bajo el nombre de vanguardismo. Bueno, antes de que finalice, queremos agradecer este aporte desde Panamá, que se comenta solo. Si nos pusiéramos a charlar de esto, nos podemos quedar hasta las 4 o las 5 de la tarde, pero sin lugar a duda que hay muchos puntos de contacto con nuestra realidad, ¿no, Sheila? Seguimos como en ese hilo que mencionaba vos también en el programa anterior, de estos maestros que con los cuales no solo coincidimos desde el punto de vista teórico, sino entendemos que padecemos las mismas realidades. El maestro en este caso habla de este sector de renovación, y bueno, cuando la renovación en realidad tiene un punto que hace acuerdo, digamos, con qué tipo de materiales acá estamos está de moda trabajando. Lo del folclore contemporáneo, bueno, claro, pero una cosa es cuando en realidad hay un punto de contacto con la realidad, digamos, de la investigación o por lo menos de datos básicos que tienen que ver con ese folk que generó el acontecimiento y el objeto artístico. En este caso, los cuerpos danzando. Y otra cosa es cuando en realidad se utiliza esto simplemente, como él decía, para trasladar, digamos, un producto estético, escénico, que en realidad nada tiene que ver, pero que, bueno, se convierte en mamarracho porque en realidad no está cumpliendo ni salvaguardando ningún punto, no hay ningún punto de contacto en definitiva. O esta cuestión de que, como mencionaba Walter, del tema del folclore contemporáneo. Bueno, yo sigo repitiendo lo mismo porque me parece necesario, y es desde qué otro lugar que no es nuestra contemporaneidad podemos generar, digamos, la reproducción de estos acontecimientos danzarios. O sea, desde nuestros cuerpos contemporáneos no hay otra situación. Hablar de un folclore contemporáneo me parece que está alimentando no solo estas cabezas mamarrachas, sino que además
está alimentando estas institucionalidades que son fugaces, pero que existen igual y que bueno, por esta cuestión de la moda, la inmediatez, el esnovismo, y podemos calificarlos de varias maneras más, atraen y seducen justamente a estas generaciones en nombre de la renovación, podríamos yo decir. Yo creo que esto ha pasado con muchas generaciones, no es privativo de esta, yo creo que esto ha pasado antes. Creo firmemente que hay dos campos muy claros. Uno, el de los hechos que ocurren desde el punto de vista socioantropológico con la cultura popular, y otro, el de su representación artística en diferentes formas o niveles. El tema acá no es qué tan lejos se puede ir, sino tener idea de dónde se arranca cuando se hace alusión al folclore o a la cultura popular, porque no es necesario. Yo puedo subirme a un escenario y bailar lo que quiera, no tengo por qué explicar de dónde saqué el material de base. Tengo que ponerle la firma, y si el nene me sale feo, es mío también, igual que si me sale lindo. Lo que nos parece de hace muchos años también un sinsentido ético, una falta a la ética, es hacer cualquier cosa que se me ocurre y taparme con el poncho del folclore. Entonces, es más, como lo hemos visto y lo hemos dicho una vez, terminar al final de una cosa muy pobre escénicamente, muy loca o muy fuera de lo... loca sin el componente romanticístico de la locura. ¿Ah? El loco. La locura no tiene ningún componente romántico, más allá de que le agregaron literariamente a algunas personas. Es horrible la locura. No hay un loco lindo. La locura es muy fea. Entonces, cuando estamos hablando de locura, estamos hablando de esa locura. Cosas que no se van de la realidad, que no tienen asidero y que generan sufrimiento. A veces al espectador. Pero hay que ponerle el nombre abajo y no decir que folclore, o no terminar al fin de todo un espectáculo que termina siendo lamentable, sacando la bandera de la patria, en algunos casos pata para arriba, pues también lo hemos visto, y gritando viva la patria, cosa de que si no los aplaudís no estás aplaudiendo a la bandera. La bandera y los símbolos patrios son para defenderlos, no para taparnos con ellos. Bueno, pero aún en estos casos que son disparatados, locos o como le queramos llamar, muchas veces salen de los bolsillos propios. El problema es cuando institucionalmente pagamos desde los gobiernos este tipo también de mamarrachos y tenemos representaciones institucionales oficiales que también lo hacen. Y bueno, y nos queda pendiente lo de Artigas. Y bueno, que nos espera Artigas una semana más, que vendremos. Una semana, pero hay datos interesantes que queríamos comentarles, sobre todo, digamos, sobre las mujeres de Artigas. La semana que viene ya hay un tema natural, digamos, pero además de eso, Gardel. Bueno, claro, estamos en nada menos que con Gardel. Pero bueno, estaremos también con Artigas y sus mujeres, sus hijos, su descendencia, y todo esto que también es parte de nuestra historia y se ha entrelazado y nos han narrado de unas maneras, y posiblemente hayan datos que nos hacen ver, digamos, a estas personas de otra. Entonces, bueno, vamos a hacer un cierre especial. Hasta la semana que viene con Reconocer Radio. Así finaliza Reconocer, el programa del equipo Praxis. Nos reencontramos el próximo sábado de 12 a 14 horas en Radiofrecuencia 808.com.